Vamos a ver. Somos el Intercontinental, cámara y micrófono, acertando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Presente, Intercontinental, cámara y micrófono, acertando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, que participemos, comparte las transmisiones. Adelante, Alma. Hola y bienvenidos a un programa más del Frente Intercontinental. Siéntanse en su casa este día en este canal. Gracias por compartir este programa para que más puedan conectarse. Este día tendremos al compañero Cristóbal Monzón también aquí en este conversatorio. Y vamos a tener a un invitado especial, al señor Marvin Reyes, que es representante del movimiento de la policía. Esperamos de que muchos puedan conectarse y que, pues, que puedan hacer sus preguntas, que dejen sus comentarios, por favor, para que tal vez dentro del programa podamos darle respuesta a esto. Bienvenido, Marvin, siéntate bien en este canal del Frente Intercontinental, la Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña. Bienvenido. Gracias, Alma. Pues siempre es un gusto compartir con ustedes en este espacio. Y también quiero mandar un saludo a todos los salvadoreños que viven en las diferentes partes del mundo que están pendientes de este espacio. Bien, Marvin, bienvenido a este conversatorio. Una pequeñita así, introducción. ¿Quién es Marvin y qué significa el movimiento al que perteneces dentro de esta institución que es la PNC en El Salvador? Para que después le entremos a los temas que queremos tocar, como es el verdadero, cuál es, a tu criterio, cuál podría ser el verdadero objetivo de seguir prorrogando el régimen de sección. Ya va por la 13ª vez. Después, digamos, ver qué impacto también ha causado en la sociedad salvadoreña, especialmente en la juventud. Y después hay otros temas, pero ¿quién es Marvin Reyes? Sí, por supuesto. En mi caso particular, yo estuve en la institución policial 20 años como agente. Soy licenciado en ciencias de la educación, también técnico en informática, tengo especialidades en trabajo comunitario, también en el área de investigaciones, en el área de intervención policial, manejo de información, clasificación, manejo de estadísticas. Entonces, toda esta descripción mía, que muy raras veces yo me describo, me cuesta un poco porque uno casi no se enfoca en uno mismo, ¿verdad? En el caso particular, soy secretario general del Movimiento de Trabajadores de la PNC, que nace el 28 de abril de 2015, ya vamos a cumplir año. En esa fecha, el movimiento sale a la luz conformado por trabajadores de la policía, tanto operativos como administrativos. En esa ocasión, nosotros expusimos públicamente la problemática que sufre el gremio policial y rompimos un esquema que se mantuvo desde
probablemente la independencia de nuestro país y más antes, ¿verdad? Porque los cuerpos policiales de nuestro país no habían generado nunca organizaciones que defendieran los derechos de los trabajadores. Entonces rompimos nosotros eso, o más bien rompimos la historia con eso, porque por primera vez se presenta ante el pueblo un grupo de policías, trabajadores, con una bandera reivindicativa, con una lucha por que se respeten y se hagan valer los derechos de este conglomerado de hombres y mujeres que históricamente los gobiernos han utilizado para reprimir, ¿verdad? Porque los cuerpos policiales históricamente han sido utilizados por diferentes gobiernos como elementos de represión a la misma gente. En tal sentido, nosotros empezamos a visibilizar la parte humana del policía. Empezamos a decirle a la gente, miren, señores, pueblo salvadoreño, aquí están hombres y mujeres que visten el uniforme azul de la policía y que estas personas tienen problemas igual que ustedes. Los asesinan, les matan familiares, ¿verdad? Viven precariedades en sus casas, tienen que hacer malabares para poder subsistir ellos y sus familias, etc. Entonces todo esto se visibilizó. Nosotros pusimos en el, digamos, en la polémica, el drama humano de los policías. Y así hemos venido durante todo este tiempo trabajando con el personal. Ya tenemos más de 3.000 afiliados al movimiento, el cual no está legalmente constituido porque la Constitución nos prohíbe eso, ¿verdad? Como policías no podemos constituirnos como sindicatos, pero sí podemos funcionar como tal, ¿verdad? Amparados en la misma Constitución. El derecho de organización nos asiste y también el derecho a la libertad de expresión. Ahora bien, todo este aspecto descriptivo que estamos dándolo a conocer a ustedes y a todos los que nos están siguiendo en este espacio es para que sepan de dónde venimos, quiénes somos, ¿verdad? Yo soy la cara visible del movimiento, pero detrás de mí hay otros compañeros que forman una dirigencia, ¿verdad? Que todos ellos están activos en la policía y otros que están fuera, ¿verdad? Porque tenemos una situación bien compleja de ataques del gobierno hacia nuestros dirigentes para buscar descabezar la organización y que ya no se sigan denunciando los casos de corrupción, casos de abusos al interior de la policía, precariedades que se viven, etc. Yo tenía una preguntita ahí, Marvin. Por ejemplo, ¿cómo tiene que ser bastante difícil jugar un papel como Policía Nacional o dentro de la Fuerza Armada, diría yo, va? Cuando a veces toda esa fuerza del gobierno viene una orden y es una orden a la que los agentes y todos tienen que someterse y regirse. Entonces, digo yo, por ejemplo, hoy este 1 de mayo, es un Día Internacional de los Trabajadores en todo el mundo entero, no solo de los trabajadores, clase obrera, ahí va incluido todo el mundo que quiera ir a demostrar y a dar a conocer sus descontentos. No es porque esté la gente en contra del gobierno, pero ¿qué crees tú que sienten los agentes jugando ese papel, recibiendo órdenes de no dejar pasar a la gente, regresarlos y hacer un montón de cosas que no están dentro de la normalidad? Esto es una, digamos, un aspecto que le genera al policía un conflicto interno, porque el policía sabe que esas órdenes no son legales. En primer lugar, el acuerdo de paz que dio vida a la PNC establece que las actuaciones de la policía deben estar enmarcados en principios democráticos y que
el actuar de la policía no debe menoscabar los derechos políticos de los ciudadanos. Así lo dice el acuerdo de paz. Pero ¿qué pasa cuando los jefes policiales dicen, va a haber, ellos no dicen el Día Internacional del Trabajo, o sea, las jefaturas de la policía no dicen eso. Lo que dicen, va a haber manifestación por el primero de mayo. O sea que ellos, en su desconocimiento, ¿verdad?, en su ignorancia, creen que esa es una manifestación o una protesta, ¿verdad? No reparan en que es una actividad conmemorativa de un día internacional, ¿verdad? Y que los trabajadores, es la fiesta de ellos y que van a salir a las calles porque son los escenarios que han visto producirse las diferentes luchas reivindicativas por conseguir beneficios o abolir horarios esclavistas, etcétera, ¿verdad? Ellos no lo miran así. Ellos lo ven como que son revoltosos que van a salir a las calles a hacer desorden, ¿verdad? Entonces, ellos ordenan controles vehiculares en las principales entradas a San Salvador, en las principales carreteras. Y la orden es, no dejen pasar a los manifestantes, ¿verdad? Dicha acción, la cual es emitida desde la Dirección General de la PNC, es violatoria a los derechos humanos, es violatoria a los derechos políticos de los ciudadanos. Y por lo tanto, óigase bien, el director de la policía tendría que estar destituido desde hace bastante tiempo, porque la misma Constitución y la ley orgánica de la PNC establece que cuando el jefe de las fuerzas de seguridad pública, en este caso el director, violenta derechos humanos, la Asamblea Legislativa está obligada a enviar un recomendable a la presidencia, y este tiene repercusión, este recomendable, para que el director de la policía sea destituido. Vean qué grave es el asunto. No es tan simple como se pueda ver. El director de la policía, con sus órdenes, violenta derechos humanos. Y el policía recibe esa orden, pero ahí entra en un conflicto, porque él sabe que él es pueblo también. Él sabe que la gente tiene derecho a expresarse libremente. Pero él se ve en un conflicto porque dice, si yo no cumplo la orden, me van a sancionar. Me van a poner días de suspensión sin goce de sueldo. Y este dinero que voy a dejar de percibir le afecta a mi familia. Entonces entra en ese conflicto, ¿verdad? Él, por conservar la integridad de su trabajo, termina cediendo ante estas órdenes ilegales cuando nosotros las vemos desde este punto de vista. Cristóbal. Ahora digo yo que todavía es peor la situación, porque con el régimen de excepción no hay espacio como para hacer esas recomendaciones, ¿no? Y hablando ¿cuál crees tú, Marvin, que persigue el gobierno en este momento para seguir prorrogando el régimen de excepción si supuestamente ya hay casi 70,000 pandilleros, digamos, bajo las rejas? Correcto. Ya tenemos más de un año de estar en esta situación del régimen de excepción. Lo que a nosotros nos deja como una evaluación es que a esta altura, estructuras de pandillas en los territorios ya no hay. Si acaso habrán algunos pequeños núcleos de pandilleros y que se andan escondiendo en las colonias, en los barrios, y otros que se han ido al monte, ¿verdad? Se han ido a las zonas rurales. Entonces, el efecto o el pretexto que utilizó el gobierno para aprobar el régimen de excepción en su primera ocasión, eso ya no existe, ¿verdad? Porque lo que planteó el presidente Bukele fue que había una grave perturbación al orden público producto del accionar de las pandillas
que dejaron 87 muertos en 3 días. Y más que todo el día sábado 26 de marzo del año pasado, que fueron 62 homicidios solo ese día. Pasado ya más de un año, tales situaciones ya no se dan. Bueno, si hay días, semanas completas de que hay cero homicidios, según los datos que ellos mismos comparten, ¿verdad? Entonces, si ya no hay homicidios, si no hay estructuras de pandillas definidas en los territorios, si todo eso se ha desmontado, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? La evaluación que nosotros podemos hacer respecto a que siguen aprobando cada mes el régimen de excepción. ¿Podemos nosotros decir que esto se ha convertido en una herramienta político-electoral? El régimen de excepción, ya se dieron cuenta los políticos, ¿verdad? Tanto el presidente como los diputados de Nuevas Ideas, que es un buen gancho político para las elecciones. Y si nosotros analizamos y escudriñamos todas las intervenciones de ellos, todas se ciernen alrededor del tema del régimen de excepción. Ahí dicen ellos, empiezan a hablar de que antes no se había hecho nada y que ellos con el régimen de excepción ahora ya limpiaron el país, que el régimen de excepción es lo mejor que se ha podido tener en nuestro país, etcétera, etcétera. Entonces todo se va construyendo alrededor de este tema del régimen de excepción, y esto le ha dado una perspectiva favorable al presidente para reelegirse, aunque constitucionalmente eso no es posible, ¿verdad? La Constitución establece que no se puede. Sin embargo, violentando la Constitución, se va a reelegir. Y los diputados, pues, de Nuevas Ideas, van a construir su plataforma respecto al régimen de excepción. Ahora, en este momento ya no debería estarse aprobando más el régimen. Debería estarse construyendo una política de prevención, ¿verdad? Porque después de un año nosotros podemos ver que no hay ninguna prevención en los territorios. Ahí han quedado jóvenes, han quedado niños, han quedado personas afectadas por este fenómeno de las pandillas. Y es necesario generar políticas de prevención para que estos jóvenes no busquen conformar grupos delictivos, o el remanente de pandillas que ha quedado se fortalezca y busque reclutar más jóvenes. Eso no se está haciendo. No hay charlas en las escuelas para la prevención, y si las hay, es porque los policías, ellos de su voluntad, están haciendo o están desarrollando estos programas. Después de un año de régimen de excepción, podemos ver que se ha concentrado todo en la represión y no se está tocando el tema de la prevención. Podemos decir que, por un lado, se ha logrado establecer cierto nivel de seguridad ya en los territorios, pero por otro lado se está descuidando el tema de la prevención y el tratamiento en los sectores que han sido asediados por las pandillas, y que esto puede generar una reestructuración de los grupos criminales. Tenía algo aquí también, Marvin, acerca, por ejemplo, de nuestra juventud, que realmente están emigrando demasiado, no solamente a los Estados Unidos, pero a muchos países más, que van a México. México, ¿qué ofrece a nuestra gente joven en México? Muchos van para España, muchos van para todos los lugares donde puedan sentirse seguros. Uno es por este régimen de excepción. Ellos tienen miedo de ser capturados injustamente y puestos presos.
o que otras personas los pongan en mal y que digan que son mareros o cualquier cosa. La situación de falta de trabajo, estudios, porque antes existían becas para los estudios de los jóvenes, hasta eso está desapareciendo. Entonces, ¿qué espera nuestra juventud realmente en nuestro país? Si esto no para, si el gobierno no piensa un poco más en nuestra juventud, nos vamos a quedar sin gente joven. Sí, definitivamente. Nosotros hemos recopilado bastante información en los territorios y los jóvenes tienen miedo, ¿verdad? A la autoridad, tanto policial como militar, les tienen miedo porque han visto cómo se han llevado jóvenes sin ser pandilleros y todavía están presos. Esta situación debe cambiarse. ¿Verdad? Debe trabajarse para que este efecto no se esté generando. ¿Por qué razón? La juventud no es un delito. No debe ser una condición de vulnerabilidad en nuestro país. Estos jóvenes que sienten temor o sienten inseguridad cuando ven policías, se tienen que tratar ya con programas de prevención y de salud mental, ¿verdad? Porque estos efectos son producto de la exposición a estas condiciones extraordinarias que estamos viviendo, ¿verdad? Porque la juventud mira las intervenciones de la policía, las intervenciones del ejército, lo ven en las colonias, etcétera, ¿verdad? Ven que sacan jóvenes y se los llevan. Entonces, esto crea una especie de psicosis. Esto es como cuando la guerra, ¿verdad? Cuando nosotros vivimos la guerra, el conflicto armado, cuando uno veía un soldado, uno se escondía porque uno decía, me van a reclutar. Eso es lo que decía uno. Y muchos compañeros míos de la escuela se lo llevaron apenas con 16, 17 años, porque ya se veían ya algo forniditos, se lo llevaban reclutados, ¿verdad? A la fuerza. Entonces estamos viviendo cosas similares. Después de tantos años, estamos viviendo situaciones similares donde el joven hoy siente temor porque se lo van a llevar preso. Y en la cárcel puede morir debido a las condiciones que tienen los penales y que dentro de los penales todavía pues, las pandillas dominan. Si aquí lo que se ha hecho es trasladar el problema hacia otro lado, ¿verdad? Porque las pandillas se sacaron de las calles en su gran mayoría y se han confinado en los penales. El problema no se ha erradicado, solo ha cambiado de lugar. Y hay testimonios de personas que han salido de los penales, que han salido libres porque no tenían nada que ver con esas estructuras y fueron capturados de manera inocente, han salido y han comentado que al interior de los penales los pandilleros son los que dominan, ¿verdad? A las personas que son civiles, les llaman ellos, pues los hacen sufrir, les generan un infierno allá adentro. Entonces, eso lo piensa y repiensa el joven cuando ve policías, cuando ve soldados. Ahora, ¿en qué se tiene que trabajar para quitar eso? Para que el joven no sienta que se lo van a llevar preso y lo van a dejar ahí hasta que se muera. Lo que se tiene que trabajar es, número uno, que las capturas que se generen del régimen de excepción tienen que estar bien sustentadas, ¿verdad? Con trabajo de inteligencia para que la persona que se va a capturar sea realmente pandillero o colaborador de pandilla, pero que esté bien documentado. Número dos, el trabajo del articulado de diferentes instituciones del Estado debe entrar en juego en los territorios. Y aquí nosotros podemos ver a este señor marroquín, que es el del tejido social, que a él le corresponde esa función, ¿verdad? Él es, dice, director de reconstrucción del tejido social, dice. Habría que preguntarle cuánto ha reconstruido del tejido social, ¿verdad? Porque lo que hemos sabido de él es que sacó a un pandillero en taxi hasta Guatemala, ¿verdad? Ahí le interceptaron unos audios donde él habla de esa situación, pero no lo vemos haciendo eventos en los o generando programas en los territorios para
para la prevención. No lo vemos ahí. Y entonces, ¿para qué están en esos puestos? En este momento tiene que estarse desarrollando ya estos planes de prevención para los jóvenes y que se les vaya quitando ese estigma de que se los van a llevar presos. Este es un trabajo articulado, como lo menciono, ¿verdad? Esperemos nosotros que esta gente del gobierno, pues, ya hayan visualizado el problema, pues, ¿verdad? Porque siendo tan excelsos como ellos dicen que son, ¿verdad? Que se las saben de todas, y si no las saben, se las inventan, ya tendrían que haber visto este problema. Ya se tendrían que estar adelantando a formular una serie de propuestas para desarrollarlas en los territorios, ¿verdad? Pues hasta ahorita, pues no lo vemos. Habrá que esperar. No se ve claro. Marvin, ¿tienes algo más ahí que agregar? Marvin está ahorita compartiendo. Perdón, Cristóbal. No, decir de que, bueno, lo que mencionaba Marvin de el temor que tiene la juventud, digamos, y eso crea un problema también mental. Hablando de esto, quisiéramos saber si el régimen de excepción ha saturado de trabajo, digamos, a la institución policial. Esto lleva, pues, a un desgaste mental, aparte de un desgaste físico en el personal policial. ¿Tú nos pudieras, digamos, dar alguna idea cómo se manifiesta este desgaste físico, mental, dentro del movimiento policial con relación al régimen de excepción? Por supuesto. Nosotros hemos podido ir registrando diferentes eventos durante este año que le han pasado factura a los policías en el sentido de sobresaturarlos de trabajo, generándoles niveles muy altos de estrés policial. Cuando comenzó el régimen, los policías pasaron 20 días sin salir, sin ir a sus casas. En esos 20 días, ellos, su nivel de tensión era muy alto porque el policía es un ser humano, ¿verdad? Tiene sentimientos, no es un muñeco de madera o de plástico. Él está pensando que su familia está allá en casa. Y durante esos 20 días que pasó sin salir durante el régimen, ¿verdad? Que fueron el primer mes, ellos pasaban pensando, ¿qué estará sucediendo en casa? ¿Cómo están mis hijos? ¿Cómo está mi esposa? ¿Cómo están mis padres? Una parte de él está en su casa y otra parte está en el trabajo. Es sumamente difícil y eso provoca un gran desgaste anímico y también físico. Pasaron sometidos a esa tensión durante 20 días. Luego se fue normalizando un poco. Aparte de que en las instalaciones policiales no hay condiciones adecuadas para poder dormir de manera digna. El policía está durmiendo alrededor de unas 4 horas, nada más. Su jornada laboral es de 6 días, ya cuando se normalizó, es de 6 días, trabajados por 4 de descanso. Durante esos 6 días, el policía trabaja al menos 12 horas, pero siempre le ponen más horas por lo que tiene que trasladarse. Total que termina trabajando entre 14 y 16 horas diarias. Durante 6 días es poco lo que duerme y cuando sale, pues él gasta aproximadamente medio día en desplazarse a su casa. Todo esto le provoca más estrés, más cansancio. Se ha generado una fatiga crónica en el policía ya después de un año de régimen de excepción, porque aparte de eso está la exigencia de las capturas, ¿verdad? Porque los jefes policiales quieren resultados. A ellos no les importa si el policía come o no come, si duerme o no duerme. A los jefes lo que les interesa son los números. Lo que les interesa es que hayan capturas, que hayan decomisos. Es más,
Hace poco nosotros subimos una denuncia en nuestros sitios del jefe de Rosario de Mora, un municipio del sur de San Salvador, que a los agentes los tiene amenazados de que no les va a autorizar permisos personales, que no les va a autorizar tiempo compensatorio, que no les va a autorizar permisos de ningún tipo porque no capturan gente y que no capturan los 3 diarios que tienen como meta. ¿Y de dónde va a capturar gente ahí en Rosario de Mora si ahí no hay ni gente? Y mucho menos pandilleros. Entonces, es todos estos aspectos de abusos, de jefes policiales, de esa represión que recibe los agentes, les causan estrés. Se elevan esos niveles de estrés. ¿En qué ha derivado esto? Bueno, ya tenemos varios suicidios en el año, ¿verdad? Son 4 suicidios en el año, y hay altos niveles de consumo de alcohol por parte del personal policial. O sea que los agentes, para poder liberarse de ese estrés, recurren a la bebida, a embriagarse. Y los que ya están, que colapsaron totalmente, han tomado la fatal decisión de quitarse la vida. Pero esto no lo miran los jefes, esto no lo mira el director, ¿verdad? Él se ha mostrado apático a responderle a su gente, demasiado displicente con el personal. Si él es el director de la policía, tiene que velar por su gente, pero no lo hace. Él está más pendiente, el señor Arriaza Chicas, que es comisionado, él está más pendiente de su nombramiento como director, ¿verdad? Voy a cuidar mi huesito, ¿verdad? Porque tiene carne bastante, ¿verdad? Aquí estoy ganando casi $6,000 y tengo partidas secretas, ¿verdad? Nadie me cuenta las costillas de lo que yo gasto, no me importa, ¿verdad? Tengo mi carro de lujo, si es blindado mejor, con gasolina ilimitada, tengo gente de seguridad, o sea que yo estoy bien, ¿verdad? Lo que le pase a los agentes no me importa. Prácticamente eso es lo que estamos viviendo. Y durante un año de régimen esto se ha incrementado. Lamentablemente tenemos al frente de la Policía Nacional Civil a un director que el juramento que hizo ante Dios y ante la patria cuando se graduó de policía lo ha tirado al cesto de la basura. Y hoy lo ha cambiado por el servilismo a la presidencia. Por eso lo ha cambiado. Entonces él se enfoca más en ver cómo adula al presidente, en ver cómo lo complacen en cualquier cosa que le pida, que la gente que le está sirviendo, la que genera las capturas, la que genera los patrullajes, la que genera decomisos de armas, decomisos de droga, decomisos de vehículos que son utilizados para cometer delitos, etc. Es realmente bien interesante todo lo que tú nos expones, la situación realmente, cómo está dentro de la policía, realmente. No es nada raro de que haya abuso de autoridad y realmente, ¿cómo podríamos esperar una tolerancia dentro de los agentes de la Policía Nacional cuando tal vez no están bien ni mentalmente realmente dentro de sí como personas, ¿me entiendes? ¿Cómo ellos van a encontrarse con la juventud, ¿me entiendes? Y poder dialogar y poder ver y tratarlos bien, de guiarlos y encontrar una solución, ¿me entiendes? Sino que, o sea, hay un problema enorme, ¿me entiendes? Entonces, durante el gobierno no quiera ceder y hacer algo bueno por la juventud y por los policías o el ejército que anda patrullando, tú sabes, por todo el territorio de nuestro país. Entonces, si esta gente anda tan mal realmente, tenemos severos problemas que no sé a dónde nos van a llegar. Una pregunta, Marvin, perdón. Sí, adelante. ¿Tienes tú algún dato? De acuerdo a lo que tú has planteado sobre la problemática al interior de la institución policial, ¿tienes tú algún dato de renuncias de agentes que hayan dicho que ya basta y esto ya no, entonces yo renuncio a la institución? En estos últimos meses, las renuncias que han habido han sido pocas, ¿verdad? De manera voluntaria. No han sido muchas las renuncias. No tenemos el dato exacto, pero hemos estado dándole seguimiento porque
pensamos nosotros o valoramos que podía darse, digamos, de una forma mayormente, de mayor cantidad, ¿verdad? Pero no, exactamente, han renunciado algunos, ¿verdad? No tenemos el dato exacto, pero han sido pocos. Lo que sí han promovido a partir del año pasado es el despido forzoso de más de 2,000 policías. A partir del 1 de abril al 31 de diciembre se despidieron cerca de 2,000 trabajadores entre operativos, administrativos y supernumerarios. Y en lo que va del año... Por la edad. Por la edad, exactamente. Cumplieron 60 años y los quitaron forzosamente. Y en lo que va de enero a la fecha, ya van alrededor de 100 despidos. Pero todo esto también hay que mencionarlo porque son acciones arbitrarias. Solo en la policía implementaron esto de los retiros forzosos, ¿verdad? Porque en las demás instituciones se las quisieron aplicar y se opusieron los trabajadores. En el caso del Ministerio de Educación, el caso también del Ministerio de Salud, les querían aplicar lo mismo. En el caso de los policías, aprovecharon que el régimen de excepción estaba en lo más fuerte, ¿verdad? Porque fue en los primeros días, cuando el director de la PNC se inventó un acuerdo interno para despedir, ¿verdad? Y empezaron a despedir por bloques. Primero despidieron personal de la escala superior, ahí se fueron subcomisionados y comisionados, y casualmente los primeros que se fueron eran 47. Solamente dos de ellos provenían del ejército y 45 restantes de la ex guerrilla del FMLN que entraron ellos como cuota para formar la PNC. ¿Quiénes han quedado dominando la policía en este momento? A la que nosotros le llamamos la Tandona, ¿verdad? Que es el grupo de militares que entraron como cuota, ¿verdad? Y que son los que han dominado la policía durante 30 años, ¿verdad? Es ellos los que han querido, los que han construido un mecanismo de beneficio personal para generar lucro para ellos, ¿verdad? Eso es lo que tenemos en la policía en este momento, ¿verdad? Esta cúpula de militares que integraron la policía en su momento, ahí están, ¿verdad? Ahí están y siguen chupándole la sangre a la institución como que son sanguijuelas. Le han minado los recursos a la policía durante 30 años. Lo que esperamos es que el efecto boomerang le llegue también a ellos, ¿verdad? Porque Arriazachicas promovió estos despidos forzosos, pero como esto tiene un efecto boomerang, a él le va a caer también el golpe y a esta Tandona de militares que este año cumple 60 de edad y tienen que irse. Que no vayan a estar inventando que los dejen de asesores y que ellos son los que saben todo el teje y maneje de la policía, porque ya la gente está harta de verlos ahí y está más que todo harta de su prepotencia y del mal manejo de los recursos. Ok. Está interesante la charla, ¿eh? Esperemos que los que nos están... Realmente está súper, súper interesante. Y allí yo quisiera preguntarte, Marvin, ¿no temes por tu seguridad? Porque realmente tú eres bien crítico y pues sacas a luz muchas realidades que se están viviendo dentro de ahí de la policía y de otros quizás lugares. Bueno, en ese sentido... He recibido bastantes ataques, sobre todo de los fanáticos de este régimen político, ¿verdad? Porque cuando nosotros dijimos que estaban siendo capturados personas inocentes, que no tenían nada que ver con pandillas, cuando el régimen tenía 15 días de vigencia, empezaron a atacarme directamente, a decir de que yo era líder de pandillas, que yo era representante de los pandilleros, que yo estaba en contra del presidente, que estaba en contra del régimen de excepción, porque quizás yo recibía dinero de las extorsiones y como ya iban a meter presos
o ya estaban metiendo presos a los pandilleros, pues yo ya no iba a recibir ese dinero. Entonces, todos estos aspectos son peligrosos, ¿verdad? Porque un fanático loco lo puede matar a uno. Es más, un periodista radicado en Los Ángeles, ¿verdad? Que este señor se dedica a hacer programas en YouTube, pidió a la fiscalía que me investigaran, porque cómo era que yo sabía tantas cosas y que cómo era que revelaba yo tanta información, que era necesario que me capturaran y que me interrogaran. Entonces, estos tipos están buscando la manera de generar una incidencia negativa hacia mi persona para que el régimen me alcance, ¿verdad? Y me capturen. Pero resulta de que los compañeros de la policía saben que lo que nosotros decimos es la realidad. Aquí no nos estamos inventando absolutamente nada. Y los compañeros saben que si arremeten en mi contra, va a ser por una situación meramente política. No va a ser por algo que tenga que ver con algún hecho delictivo. Ya lo quisieron hacer en el pasado. No me extrañaría que lo quisieran hacer en el presente. Pero sí, nosotros estamos preparados, ¿verdad? El miedo en mí ya no existe. Ya lo borré del diccionario. Van a buscar la palabra miedo. Ahí ya está borrada, ¿verdad? Con todo y su significado. Ya no existe. Y por lo tanto, vamos a seguir denunciando todos estos aspectos que lesionan tanto los derechos de los policías como los derechos de los ciudadanos, ¿verdad? Porque lo que queremos nosotros como movimiento de trabajadores de la policía es rescatar a la institución policial, que es una joya de los acuerdos de paz, para devolvérsela al pueblo salvadoreño. Porque para eso se creó la policía, para que acompañe al pueblo salvadoreño, incluso en sus luchas, ¿verdad? Porque el policía no tendría por qué reprimir ninguna lucha del pueblo, como lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? De estar poniendo retenes para evitar que la gente venga a concentrarse a San Salvador. Ese es un error gravísimo, ¿verdad? Es una violación a los derechos de los ciudadanos. Ahí es donde nosotros vemos la desnaturalización de la policía y que un buen porcentaje está enfocada en defender intereses políticos, cuando lo que la policía debe defender son los intereses del pueblo. Si cuando uno juramenta, uno jura por el pueblo salvadoreño, ante Dios y ante el pueblo. Así, el juramento del policía tiene un gran mensaje filosófico y un gran mensaje de compromiso a la nación y sobre todo de compromiso a la gente. Pero aquí algunos están enfocados en que ese compromiso se extrapole al sistema político gubernamental. Bueno, vamos a defender al presidente, ¿va? Vamos a defender al gobierno. El policía no se debe al presidente, no se debe al ministro de Justicia y Seguridad, tampoco se debe al director de la policía. El cuerpo policial se debe al pueblo salvadoreño. No se debe a ningún político. Entonces, esos principios están trastocados en este momento y han alejado a la policía de esos orígenes para los que fue creada, ¿verdad? Que debemos nosotros... estamos demandados como pueblo a cuidar nuestra institución policial para que se mantenga íntegra, alejada de corrupción y alejada de política, porque para eso se estableció. Lamentablemente aquí hay cabezas que se manejan con líneas políticas y que arrastran a toda una institución hacia esos lares, lo cual es incorrecto. Bueno, con todo esto que nos has dicho tú, Marvin, se nos hace a nosotros una idea, y a todos los que nos están sintonizando en este momento, que bueno, los derechos humanos brillan por su ausencia en este momento en El Salvador. Y una pregunta sería: ¿cómo ves tú el respeto a los derechos humanos y al debido proceso a los detenidos? ¿Cómo ves que hay vulneración de los derechos de los detenidos en este momento?
efectivamente el respeto a los derechos humanos están en entredicho. Nosotros hemos visto situaciones bastante críticas, sobre todo en los penales, respecto a la gente que es inocente, ¿verdad? Nos vamos a enfocar en ese grupo de personas, porque aquí hay que ser enfáticos. El delincuente es un criminal y por lo tanto debe pagar su condena por los hechos cometidos. Una persona que es inocente no tiene por qué ir a parar a la cárcel. Ahí está uno de los primeros derechos humanos violentados. Un inocente no tiene por qué ir a parar a la cárcel. Número dos, a esta persona no se le garantiza un debido proceso judicial. Y lo digo con propiedad porque aquí hay gente que ha presentado ante el juez, ha presentado pruebas de que no es pandillero, ha presentado pruebas de que es una persona que trabaja, ha presentado testigos con declaraciones juradas de que él no es pandillero y se lo llevan al juez y el juez lo que hace es ignorarlos. Entonces ahí no hay un debido proceso, porque el juez debería decir, bueno, esta persona me trajo todas estas evidencias. La policía lo capturó por agrupaciones ilícitas vinculándolo con pandillas, pero aquí esto me dice lo contrario. Entonces, por lo tanto, yo lo voy a poner en libertad porque aquí ha demostrado esta persona que no tiene vínculos con pandillas. Pero no lo hacen. ¿Por qué razón no lo hace el juez de paz, donde le llevan los primeros casos de detenidos? No lo hace porque no tiene los pantalones en su puesto, ¿verdad? No los tiene en su lugar. Le hace falta coraje, le hace falta valor, le hace falta gallardía ante el régimen político. Porque él está pensando, si yo los dejo libres, voy a recibir un castigo de parte del presidente de la Corte. ¿Verdad? Como el presidente de la Corte está con el presidente Bukele, entonces a mí me van a sancionar y me van a quitar de aquí, de este tribunal, y aquí estoy bien. Ese es el pensamiento que surge en estos jueces. Y ya se vio esos efectos. Una jueza que estaba en Mexicanos, que dejó libres a unas personas, ¿verdad?, que no tenían nada que ver con pandillas, la quitaron del tribunal y la pasaron a otro puesto donde ya no tenía ella esa facultad, ¿verdad? Entonces, ahí no hay debido proceso. Por otro lado, también se violentan derechos humanos cuando se señala a una persona a través de denuncias anónimas buscando perjudicarla, diciendo que colabora con pandillas, y cuando lo que existe realmente es un conflicto, digamos, entre dos personas, o de una persona hacia varias, por situaciones personales. Porque aquí hemos visto nosotros que han ido a traer gente a meter la presa por una llamada anónima. Esa es una violación a los derechos humanos. Violación a los derechos humanos es cuando de los penales sacan gente inocente muerta, con señales de torturas, con señales de estrangulamiento. Gente que no tenía nada que ver con esas estructuras y fue asesinada dentro de los penales. De hecho, hay varias denuncias internacionales en la CIDH de los familiares de estas personas que no se han quedado callados, que han denunciado aquí en el país, pero no les hicieron caso. Entonces dijeron, bueno, nos vamos a ir a una instancia internacional porque aquí no nos hacen caso. Pero ahí se han ido a la CIDH para denunciar estos casos de graves de violación a derechos humanos. Y la ONU ya tomó una iniciativa de enfocarse en El Salvador y mandó a llamar a los titulares de seguridad pública para hacerles un interrogatorio sobre las torturas en las cárceles. Y resulta pues que los señores titulares, tanto del Ministerio de Justicia y Seguridad como de la Policía y Fiscalía, llegaron a dar lástima a ese interrogatorio. Lo hicieron virtual, ¿verdad? Pero estaban ante un foro de la ONU donde llegaron a dar lástima porque no hallaban cómo justificar esas muertes
en los penales. Y la ONU se había adelantado y ya había pedido informes a organizaciones que velan por los derechos humanos y que habían registrado estos eventos, y ellos ya tenían previamente datos, imágenes, tenían videos, etcétera, declaraciones de familiares, antes de interrogar a estos funcionarios del gobierno. Y por eso digo que fueron a dar lástima, fueron a quedar en ridículo, porque la ONU les dijo, bueno, ¿y ustedes cómo es que nos dicen esto? Y aquí tenemos estos informes que dicen lo contrario. Y entonces ellos no hallaron qué hacer, salieron con evasivas. Entonces la ONU está tomando nota de todo eso. Aquí también se ha promovido la facilidad para que líderes pandilleros se fuguen del país. Y todo eso lo está viendo la comunidad internacional. Hace poco capturaron un tipo ahí en México, que el tipo tendría que estar preso en este momento, ¿verdad? En un penal. Y allá andaba en México, allá estaba viviendo bien tranquilo. ¿Cómo salió del penal? No sabemos. ¿Cómo lo pasaron por las fronteras? Tampoco sabemos. Allá estaba en México y lo capturó y iba a ser puesto a la orden del FBI porque el FBI lo buscaba, al tipo este, líder de pandillas. Y esos actos que son de corrupción se han dado en nuestro país, lo cual nos indica que esta gente negoció con estas estructuras de pandillas. Y todo eso lo está viendo la ONU. Y lo traigo a colación por el tema este de que la ONU interrogó a los funcionarios y fueron a hacer un papelón, ¿sí? Como decimos nosotros, pues fueron a hacer un papelón, a quedar en ridículo ahí ante las autoridades de las Naciones Unidas. ¿Tenías algo más que agregar, Cristóbal? Sí, quería agregar, decir de que ayer hubo una actividad frente a Catedral y el Palacio Nacional, hubo una conferencia de prensa en donde hubieron varias organizaciones que se hicieron presentes para anunciar una actividad el primero de mayo. Sí. Entonces, yo quisiera, digamos, un poco preguntarte si, como ven ustedes, justa el que el movimiento obrero, hay razones para que la clase de trabajador, el movimiento obrero, se manifieste por sus demandas y el descontento este primero de mayo, ¿Y qué sentimientos encontrados hay al interior del movimiento de la policía? Porque les va a tocar jugar el papel que les mandan siempre a hacer los retenes. El primero de mayo es la fiesta de los trabajadores. Las calles y las plazas públicas son el escenario. Los discursos van a ser la forma de denuncia de todos los atropellos que se han cometido por este gobierno en materia laboral. Nosotros, por supuesto, como movimiento vamos a participar, ¿verdad? Vamos a ir con todas las demás organizaciones de trabajadores. Vamos a salir del Parque Cuscatlán, ahí nos vamos a concentrar, y nuestro destino es la Plaza Gerardo Barrios, frente a Catedral. Precisamente, Cristóbal, donde anunciamos nosotros el evento. En esta coyuntura, nosotros hemos podido ver una fragmentación de la clase trabajadora en El Salvador. Porque un día antes, sindicatos que son afines al gobierno dieron una conferencia de prensa. Y en la conferencia de prensa, pues ellos manifestaron que hoy van de las acciones, o más bien de la protesta, van a las propuestas, dijeron ellos. De la protesta vamos a las propuestas, porque hoy dice, nosotros ya podemos proponer. Pero esta gente que salió ahí a decir cosas buenas, es gente que son sindicatos arrastrados, serviles, y que han demostrado que no tienen absolutamente nada de dignidad.
¿verdad? Porque se han plegado a una agenda política, gubernamental. Nosotros, por el contrario, no tenemos absolutamente ninguna conexión política con nadie, ¿verdad? Somos auténticos e independientes y vamos a marchar ese día con varias connotaciones. Número uno, la conmemoración del Día Internacional del Trabajador. Esa es la principal. Número dos, denuncias sobre las graves violaciones a los derechos laborales en nuestro país. Y tercero, hay un grupo de organizaciones de la sociedad civil que se van a unir para acompañar la marcha también con diferentes denuncias. Entonces, esto manda un mensaje que los diferentes grupos que nos hemos declarado no alineados, ¿verdad?, nos estamos uniendo. Y esperamos nosotros que más sectores se vayan uniendo, porque ahí van organizaciones agrícolas, van organizaciones sindicales, van asociaciones, van confederaciones, van veteranos de guerra de la Fuerza Armada y excombatientes del FMLN histórico. Ahí van trabajadores por cuenta propia, van trabajadores de la maquila, van estudiantes de la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Porque también van a participar en ese evento. Van muchos sectores que van a estar representados ahí en esa marcha. La verdadera marcha de los trabajadores. Aquella otra es una pantomima de sindicatos que aplauden al gobierno. Lamentablemente es el comité de aplausos. Que cuando termine este gobierno y caiga, por estos sindicatos nadie va a dar ni cinco. ¿Verdad? Porque se han plegado a una agenda política y ese es un grave error. Los sindicatos o los líderes sindicales, los directivos sindicales, deben enfocarse en sus objetivos, los cuales son reivindicativos laborales. Esa es la función de un sindicato, defender los intereses de los trabajadores. Los líderes sindicales posicionarse de tal manera que sus sindicatos sean fuertes y que tengan capacidad de parar aquellos atropellos que están sufriendo sus representados y de proponer también cambios para que ya no se sigan dando y buscar mejoras en las condiciones laborales para sus agremiados. Muy bien, nos has dado una espectacular charla, Marvin, relacionado pues a tu papel dentro de este movimiento y a la información que manejas relacionado pues a la institución policial, los vejámenes que hay al interior, el sacrificio que hace el personal. Y bueno, están todos invitados para este próximo 1 de mayo, ya saben, a las 8 de la mañana allí en el Parque Cuscatlán. Se saldrá de allí hacia la Plaza Barrios, frente a Catedral, donde están todos invitados. Te agradecemos, Marvin, esta exposición que nos has hecho. Estamos en comunicación porque la información, pues todos los días hay algo nuevo. Entonces, al haber algo nuevo y que de parte tuya quieras que nosotros, pues, hagamos saber, pues ya sabes cómo conectarnos y lo mismo nosotros, ¿verdad? No sé, Alma, si tienes algo por ahí para irnos despidiendo. No, solamente agradecerle a Marvin por su presencia en nuestro canal del Frente Intercontinental y pues darle las gracias a nuestros oyentes que han estado pendientes y pues decirles que al menos yo en Suecia voy a salir a demostrar, yo voy a salir a manifestarme. Aquí la autoridad nos protege. Ellos andan viendo que nosotros estemos bien, que gocemos de un día maravilloso. Espero yo realmente y le hago un llamado a los agentes de la Policía Nacional, al Ejército, que se pongan a disposición de nuestro pueblo que quiere salir a sus marchas. No miremos eso como una demostración, una marcha a la que todas las personas tenemos derecho a salir a manifestar lo que nosotros queremos. Considero pues que el gobierno tendría que garantizar que la gente salga
a manifestarse y que regrese a sus casas sanitos y a salvo. No reprimir a las personas en el camino para que no participen. Eso sería. Sí. Gracias. Sí, decir lo que acaba de decir Alma, es cierto, bueno, en Suecia y en Europa, allá cuando hay manifestaciones o hay demostraciones, la policía acompaña para que la manifestación no sea dañada por otra gente que a veces intenta meterse. La policía está ahí para decir, no, aquí van marchando pacíficamente, van, y bueno, y muchos policías también se manifiestan, van en la, van, participan en la, en la, en la manifestación. O sea, eso yo lo he visto ahí en Estocolmo, ¿no? ¿Verdad? Que esperaríamos que en vez de irse a parar a poner los retenes y parar a la gente, pues que al contrario, que se sumaran mejor, que defendieran, porque lo que acaba de decir Marvin, el papel de la policía es defender a la población y no obstruirle el poderse manifestar, ¿verdad? Bueno, ¿te despides, Marvin, para cerrar el programa? Por supuesto, en primer lugar, darles las gracias, ¿verdad? Al Frente Intercontinental, Alma, mucho gusto de verla, saber que está bien, Cristóbal también, Marvin, que ya no lo vi, mi tocayo, vea. Darles las gracias por este espacio, ¿verdad? Es importante abordar estos temas a profundidad. Se quedó bastante en el tintero, ¿verdad? Pero habrá más oportunidades para poder, correcto, seguir desarrollándola, y esperamos pues contar con este espacio y la invitación correspondiente para seguir discutiendo y analizando todos estos temas. Agradecer también a todos los que estuvieron conectados, estuvieron pendientes, y a los que se van a conectar, porque queda ahí el programa para que lo puedan seguir reproduciendo. Así que les mando un fuerte abrazo y que se unifiquen más los sectores laborales y sociales en nuestro país, ¿verdad? Es necesario rescatar esta tierra, ¿verdad? El Salvador, nosotros, los seres humanos que habitamos este pedazo de tierra, somos los que le damos el valor. Por sí sola, esta tierra no vale nada. El valor se lo damos nosotros, los seres humanos. Así que la patria somos nosotros. No es el pedazo de tierra, exactamente. Así que amemos esta patria, amémonos a nosotros y busquemos rescatarla desde las diferentes trincheras donde nosotros nos encontremos. Hagámoslo. Gracias, hagámoslo. Marvin, gracias. Por este día, y estamos pendientes, ¿verdad? Gracias a todos los que nos sintonizaron, y estén pendientes que día a día pues les transmitimos otro conversatorio más. Gracias y nos vemos en la próxima. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes, somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes, somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las transmisiones.